Bueno, aunque dije un poquito antes, quiero agradecer de verdad a todos los que fueron a vernos el fin de semana al Teatro Fiesta del Hotel Jaragua en República Dominicana. De verdad que fue una noche fantástica, una noche de mucha risa. Incluso el público también se rió, no solo nosotros. Allí hicimos, bueno, el show de la risoterapia, inspirado en el famoso segmento del programa. Se llenó el teatro, fue un bombazo, un público fantástico. Bueno, los artistas ni hablar, no voy a hablar de mí, pero empezando por mi amigo y que ha sido, yo diría, de cierta manera, mi padrino ahí en Quisqueya, Maestro Jochi Santos, el más divertido de la República, y otro gran humorista, Carlos Sánchez, que estuvo también con nosotros. Jochi también, fue una noche maravillosa. La gente se rió tanto como si hubiera desnudado la salita. Una cosa increíble. Y para los que se quedaron fuera, el día 26 de octubre lo repetiremos. Estaremos otra vez ahí en el Hotel Jaragua, en República Dominicana. Quiero agradecer a todos los que nos ayudaron a hacer el evento, a todos los patrocinadores, a nuestro productor Disteraria, y muy especialmente quiero agradecer al equipo del Hotel Belief La Maca, que nos trataron de maravilla, esa gente, fantástico, un paraíso, ya saben lo que es la maravilla de República Dominicana, lugares maravillosos, gente amable, gente solícita, como son los dominicanos, siempre lo digo, caballeros, si quieren gozar, vayan para la República Dominicana. Gracias a Zoe, a Víctor, a todos los que nos atendieron ahí maravillosamente. Estaremos pronto ahí. Bueno, primer invitado de esta noche es un reconocido actor venezolano al que muchos recordarán por sus papeles en telenovelas. Es un hombre que, además de actor, es cantante, ha sido modelo. Esta noche nos va a hablar de su regreso a la televisión después de unos cuantos años, también de su faceta de empresario y de su más reciente película rodada precisamente en la República Dominicana. Es un gran placer recibirlo en el show y le presento En Verso. Llega un actor de brillo, galán de telenovelas, es un orgullo de Venezuela, es el Fernando Carrillo. Querido Alexis, placer. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Estaba diciendo yo que después de unos cuantos años regresas a las telenovelas. Así es, así. De verdad, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. No, un gran placer. Además, me dijo un amigo que ve tu show todas las noches que tenía que conocer a una belleza que se llama Malena. Espero poder conocerla. Ah, sí, de que por se ahí está. Ahora te la presento. Al final de la noche. Ahora te la presento. Entonces, mira. Bueno. Tengo la bendición. Es un país. Tú vas a entender lo que es Malena porque Venezuela es un país de grandes, bellas mujeres. Y me dijo que era una modelo de Ya verás, ya verás, te vas a caer. Mira, para atrás. De verdad que le doy gracias a Dios y aprovecho y le envío un fuerte abrazo y un cálido saludo al pastor Guillermo Maldonado, mi padre espiritual y un gran amigo al que quiero mucho. Como te decía, regreso a las telenovelas porque yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, nunca llega tarde, nunca llega temprano. Y me pone en el camino la oportunidad de volver a las telenovelas 12 años después de mi última telenovela, que fue Rosalinda junto a Thalía. Sí. La telenovela más vendida en la historia de Televisa y wow. Una telenovela vista en más de 120 países. Regreso ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? Me fui, Alexis, bueno, pues. Me fui a vivir a Los Ángeles a estudiar, a prepararme. He hecho cosas independientes en el mercado americano. Y además me dediqué un largo tiempo a mi faceta empresarial y a los negocios, y algo que me da mucha estabilidad y tranquilidad hoy en día. Regreso a las telenovelas porque es mi pasión, porque la actuación y la música siempre ha sido mi pasión. Y regreso nada más y nada menos que al lado de Catherine Fulop, mi ex esposa. Sí. Que se llevó muy bien, supongo, ¿no? Que hicimos una telenovela juntos hace casi, no sé, 20 años, que se llamó Abigail, que fue una novela de mucho éxito en muchos países. Y yo estaba en España en esa época. Fue muy exitosa en España esta telenovela, y de hecho fuimos ambos a trabajar a España luego. Me junto con una gran amiga de muchos años y una productora a la que le tengo inmenso cariño y admiración, que produjo un exitazo, un blockbuster, como lo fue para Nickelodeon, Grachi. Sí. Solange Rivero, que es una amiga de verdad, la que le tengo... Es mi amiga y es mi hermana, de verdad. Y entre los tres... ella como su esposo, entre Gregorio... Entre los tres están produciendo... Entonces ella se junta a esta idea, sí, ¿no? Nuestra. Y entonces ya tenemos la idea y tenemos la emoción de tener la telenovela y con Catherine, y nos vimos con Catherine Fulop y con su esposo Osvaldo en Los Ángeles. Y entonces de repente estamos financiando todo esto y es mi primer trabajo como productor ejecutivo, Alexis, desde el cual me siento muy orgulloso porque después de 12 años sin hacer telenovelas quería regresar de otra forma, ¿no? Entonces estamos ya montados en este barco, comenzamos a filmar próximamente el demo el 25 dentro de las instalaciones de Sunset World en Cancún,
Y decimos, wow, nos vamos a ir al Festival de Cannes en MIPCOM y a distribuirla. Y muy dentro de poquito, ¿no? Dentro de poquito, el 8 de octubre. Sí. Y de repente nos decimos, Solange y yo, bueno, ¿y quién nos distribuye esto? Porque es una parte muy importante de un negocio. Una como aventura, el, ¿no? Como el de las novelas de la telenovela, claro, ¿no? Entonces empezamos a hablar con algunos distribuidores y como una vez más te digo, Dios siempre pone a la gente correcta en el momento preciso. Y de repente nos llega un ejecutivo muy importante, un distribuidor que había estado trabajando con una compañía y que decide independizarse después de tener ofertas de las grandes corporaciones televisivas y se une a nuestro equipo Mario Rodríguez, que es un excelente, de verdad, ejecutivo de ventas, al que le mando un fuerte abrazo porque sé que... Así que han hecho un equipo... Entonces, para ustedes lanzar su producto, para cuidar su producto y para colocarlo en todas partes. Así, ¿no? Es, así es. Vamos a, con esta nueva superestrella que se une al Dream Team, porque yo lo he llamado el Dream Team, ¿no? Vamos a filmar dentro de las instalaciones de Sunset World, que es el grupo con el cual estoy asociado en México, en mi México lindo y querido, en la Riviera Maya y en Cancún. Allí vamos ahí a estar. Tienes tus hoteles, ¿no? Ahí tengo una sociedad, de hoteles, donde tenemos 6 hoteles y donde quiero también aprovechar para enviarle un fuerte abrazo a Orlando Arroyo, que es el CEO de la compañía, hombre que me abrió al mundo de los negocios y al mundo de qué bueno finanzas. Que dijiste rápido que al mundo de los negocios, porque ese hombre que me abrió, güey. Hiciste una pausa ahí delicada. Delicada. Y eres hotelero. Pues eso fue. Además de actor, eso es en lo que me dediqué en los últimos años. De verdad, es una compañía en la que, de la cual me enamoré, de que tiene un concepto de club vacacional, de estilo de vida, al que me encantaría invitarte, Alexis. De hecho, estás invitado con tu esposa y con tus hijos. Vamos todos para allá. Mira, Lazarito, cómo hace. Yo. Y de verdad que. Es un emprendimiento que le agradezco a Orlando Arroyo, que desde que falleció mi padre el año pasado y mi madre hace 6 años, este fue como mi mentor, como esa imagen de padre que tal vez me hacía falta en un momento de mi vida y me dijo, mira Fer, vente con nosotros y me dio la oportunidad de invertir, me dio la oportunidad de asociarme a esta compañía de la cual me siento tan orgulloso. Qué bueno. Porque somos un estilo de vida, somos un club vacacional maravilloso y no lo quiero promocionar tanto, pero claro, la verdad que ojalá puedan todos disfrutar Sunset World. Oye, tengo aquí un panel de especialistas, la doctora Jessica Brown Pérez. Una última cosa antes de que me presentes este panel tan maravilloso y tan exquisito. A este equipo del Dream Team nos falta un jugador, porque un equipo de basquetbol son ¿cuántos? 6. 5. ¿Son 5 o 6? 5. Es voleibol. 6 voleibol, 5. Yo sé de pelota. Está otro gran jugador de este equipo, que es una pluma de verdad privilegiada. No, estoy hablándoles del maestro, un gran escritor, un gran dramaturgo, el maestro Ibrahim Guerra, que ha asumido escribir esta telenovela y este regreso junto a Caterine Fuló para las telenovelas. Entonces, Ibrahim Guerra, Mario Rodríguez, Solange Rivero. Y Caterine Fuló. Fernando Carrillo y Caterine Fuló. Somos el equipo, entonces somos el Dream Team. Somos 5. Ahí está. Wow. Jessica Brown Pérez, abogada y consultora. Perdón, el nombre de la doctora. Jessica Brown Pérez. Jessica Brown Pérez. Tenemos a Alex Otaola, vocero de la comunidad gay. Y tenemos a Miss Mega y aspirante Mega. A Miss Universe, Malena. Wow. Ella es Malena. Soy yo. Malena, tesoro. Que me viste de camerino y me diste un empujón. ¿Tú pensabas que era otra? Malena, mi amor. Es que pensaba que era una fanática cualquiera. No fue un empujón, Malenita. Es que pasé para el lado tuyo y tropecé el estómago. Bueno, ese sutil que tiene. Yo quería hacer una pregunta a Fermango. Fermango no. Fíjate. Fernando. Llevo como 20 minutos aquí sentado, tengo un hambre. Mira. Yo sé que aquí todo el mundo viene atrás de mí. Sí. Y te voy a decir una cosa, no porque tengas hoteles en la Riviera Maya, hay que esperar desde allá. Podemos venir aquí mismo en un hotel de Okeechobee. Alex Otaola, por favor. Sí, hola, buenas noches, Fer. Alex Otaola, vocero de la comunidad gay de Miami. Alex Otaola. Tenemos muchas cosas en común, tú eres hotelero, yo soy motelero.
Hiciste a Abigail, y yo he hecho a Abigail. Pero bueno, nada, rapidito, quiero decirte que estamos muy contentos con tu visita porque el demográfico gay hoy está por los cielos, el rating gay. Qué bueno. Y me encantaría hablar contigo rapidito a calzón quitado. ¿Tú has tenido, Fer, el mismo éxito o más éxito con los hombres que o con las mujeres? Mira, sabes que a mí, bueno, de verdad que siempre he tenido facilidad para ligar con mujeres hermosas. Y a la comunidad gay le he tenido siempre muchísimo respeto, porque yo a las personas que me tratan con respeto, claro, también las trato con mucho respeto. Exacto. Entonces yo a las personas no las discrimino ni por su raza, ni por su color, ni por su religión, ni por su orientación sexual. Si a mí una persona quiero gay... Quiero decirte ahora que dijiste por su color, la doctora Jessica Brown Pérez es más blanca lo que la maquillaron muy oscura hoy. Un error, ok. Alexis, querido, yo creo que a lo mejor se puso bronceador, pero no. No sé, no. Okay. No. Alexis, para terminar de responderte esa pregunta, entonces sí. Yo a la comunidad gay, siempre y cuando nos tratemos con respeto y sean claro, como... Yo trato a mis amigos gays como si fueran una amiga, con el mismo cariño, les doy su besito, ay, les doy el abracito, les doy todo. Momento, ahí va la otra pregunta que le tenía. Ay, no. Please. ¿Qué pasó? Hambre. Ah. Tiene gases. Desde que empezamos sentándonos aquí, tiene gases. Fernando, rapidito. Dime, como actor profesional que eres, un gran actor, si el personaje lo requiere, ¿le darías un beso a otro actor en la boca, por ejemplo? Mira, Qué difícil. Yo creo que... Se te hace la boca agua de pensarlo. No, si es una película... Perdóname. Si es una película como Milk... Como Milk. En la que Harvey Milk lo interpreta Sean Penn, claro, y Diego Luna, sí, colega al que le tengo mucho cariño y admiración, y otros, no se vieron en sí dándose un beso, pero hay una escena o no hay un personaje... A lo mejor no es necesario el beso, pero no me importaría a lo mejor hacer una interpretación una de, un cuidada, personaje, de un personaje homosexual, claro, con una gran representación en una obra que lo amerite. ¡Esto es un hombre, señores! Tengo una pregunta para Fernando. Sí. Fernando, ¿cómo ¿quién? Además, Alex, de uno... Perdón, doctora, que la interrumpe. No, it's all right. Sorry, my darling, because you're from Harvard. Are you from Harvard or Cambridge? No, I'm not from Harvard or Cambridge. Okay. I studied at the University of Miami. Estudié en la Universidad de Miami. Y disculpe que estoy arroncada, pero... Ronca, ronca, difónica, afónica. Sinfónica. ¿Qué? Sí. Porque, no, es que estoy involucrada con una asesinación en corte muy grande, estoy hablando mucho. Ok. Ah. Ok, terminamos, que estaba diciendo... Sí. Con Alex, que le estoy diciendo que igual yo creo que uno como actor... cuando vas madurando, de repente te vas trazando retos más exigentes o no. Antes, de repente, a uno le podría importar lo que va a decir la gente o el público. Ya con la madurez que uno puede tener, siempre va a haber gente que va a decir cosas lindas de ti, siempre van a haber detractores. Siempre lo importante van a haber... es tú seguir Entonces, tu lo camino. Importante es que tú estés seguro, sepas quién eres tú, claro, y respetes tu profesión, ames tu profesión y des lo mejor de ti a todo el mundo. Eso. A detractores y doctora, no detractores. ¿No? Con aplauso, qué lindo. Nice. ¿Con quién tú quieres trabajar todavía que tú no has podido porque tú no has sido suficiente bueno hasta ahora? ¿Con qué actor? Al Pacino, Sean Penn, lo mencionaste también. ¿Tú sabes Salma que Hayek, tú sabes Sofía que Vergara? Me gustaría mucho trabajar con este actor que es el actor más popular en Beijing, el actor más popular en China, porque China es un gran mercado de billones de habitantes. Entonces, el actor más popular de China, ¿cómo es que se llama? El que hizo Tigre y Dragón. No, Al Pacino. Al Pacino. Bueno, por lo menos sería más alto que... Sí, pero, claro. No lo entendí. Te lo explico. Con eso te lo explico, Alexis. No, lo entendí. Con esos chistes te vas a quedar trabajando aquí esta noche tú. Bueno, Fernando, te deseamos un montón de éxito. Y por cierto, ¿tú sabes cuál es el café que más toman en esa república también? No sé, en Chile, ¿no? El capuchino. ¡Ay, Dios! Quédate con los hoteles. ¡Qué cochino! Bueno, pero no sabían, ¿ves? No. Malena, por gracias por haber venido. Antes de irme, Malena. Aquí está mi tarjeta, Malena. Mi amor. ¡Wow! Come, niña. Se come.
llame. ¿Quieres para que llame? ¡Oh, el número! ¡Te entendí, tableta! ¡Ay, ya! Bueno, Fernando, te deseo un montón gracias, de éxito. Gracias, chicos. ¡Nos vamos, policía! ¡Venimos, venimos ahora! ¡Gracias, Fernando!